Hola, hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Carla Martínez. Hoy les traigo la decoración de mi pequeño comedor para esta temporada de primavera. Si ustedes quieren ver cómo lo vamos a estar dejando de bonito, los invito a todos a que se queden ahí y me acompañen a ver este lindo y hermoso video de primavera. Miren, muchachos, les muestro cómo tengo mi comedor. Así es como lo estuve acomodando. Ahí le puse un letrero de Easter. Allá tengo los floreros que voy a estar utilizando. Tengo dos ideas, así es que tengo dos. Y por esta parte tengo ya mi lámpara que les mostré en el video de compras, muchachas. Estuve acomodándola en esta esquina. Miren qué bonita se ve. Ahora sí vamos a empezar con la decoración. Ya tengo el comedor listo. Y pues sí, muchachas, vamos a ver cómo nos queda de bonito. Hace poquito fui a Ross, muchachas, y conseguí este hermoso mantel para la mesa. Está súper bonito, es de cuadritos, se me hace muy bonito como de campo, como cuando vamos de día de campo con la familia. Utilizan mucho este tipo de manteles de cuadritos y miren estos olanes que trae esta en la parte de abajo. Cuando lo vi en Rose, no dudé en traerlo. Un poco dudaba el color, me hubiera gustado un color como beige, un color marroncito, cremita, algo que pudiera utilizarlo más. Pero bueno, este es lo único que encontré, el único color. Y dije, ok, voy a combinarlo pues con los conejitos y lo demás. Miren, pero es que me encantó por los olancitos. Me gustó muchísimo, me costó $13, muchachas. Mi decoradora favorita, que es Maggie Studio. Ella, en su nueva colección de primavera 2024, ella va a estar utilizando manteles para la mesa. Y sus manteles traen estas onditas. Los pueden conseguir en Target, pero están un poquito más costosos. Ustedes saben que la línea de Maggie como Magnolia son un poco más elevados los precios. Y yo encontré este que es parecido al que ella utiliza en su decoración 2024 de primavera. Y cuando vi su mesa ya puesta con mantel, fue que me inspiré en ella y dije, hoy voy a decorar también con un mantelito así, muy como de campo. Si ¿Sí recuerdan que cuando uno va de día de campo ponemos este tipo de mantelitos en la parte de abajo en el pasto? Bueno, pues en esta ocasión yo también voy a estar decorando. Así es que me voy a estar inspirando en Maggie, la de Maggie Studios, muchachas, para que vean que también podemos agarrar ideas de ellas. Y pues yo amo mucho cómo decora ella. Ella decora muy acogedor su hogar. Queda muy bien en la mesa. Apenitas quedó y se ven las onditas en la parte de abajo, se ve divino, la verdad, me gustó muchísimo. Miren, muchachas, tengo dos ideas. Como les digo, voy a estar utilizando muchos tulipanes. Estos tulipanes ya los tenía el año pasado, aún no me llegan los que pedí por Amazon, pero miren qué bonito, le estuve poniendo este listoncito súper bonito de estas hermosas zanahorias. No sé si colocar este o poner este otro que me gusta muchísimo. Es así como de mimbre. También le puse un listoncito. Y en esta ocasión le puse estas florecitas blancas. No sé, déjenme saber ustedes en los comentarios. Miren, les voy a poner ese jarrón. Así se vería ese. Súper lindo. Pero como yo quiero utilizar tulipanes, me gusta este. ¿Ustedes qué piensan? Creo que sí, ¿verdad? Se vería más bonito este de tulipanes. Así vamos con la tendencia. Y ahorita ya vamos a poner la mesa. Estos portavelas de madera blanco y estas velitas verdes para que combinen con el mantel. Vamos a poner uno en cada orilla. Estos los tenía en el cuarto y ahora los pasé para acá. Y aquí tengo estos hermosos conejitos que compré en Walmart. ¿Sí recuerdan con estos listoncitos? Pues los vamos a colocar aquí. Miren qué bonito se ve. Me gusta mucho este toquecito con los tulipanes. Creo que sí fue buena idea dejar así las cositas. Y ahora sí vamos a poner la mesa. Ahora vamos a poner estos platones súper bonitos. Es en forma como de onditas. Esto ya también ya los tenía de hace como un año más o menos que los compré en Hobby Lobby. Vamos a poner estos platones en un tono blanco. Esto no los tuve que comprar, como les digo, ya los tenía. Y me encanta, muchachas, cómo se ve con el mantel. Creo que fue una buena idea. Si ¿Sí recuerdan que les dije que quería comprar una vajilla nueva? Esta la compré en Rose. Me salió muy económica, $17.
La compré en un tono blanco neutro porque pues no quería gastar tanto dinero en esta ocasión, pero quería utilizarlos para la temporada de verano también. Así es que vamos a ponerlos. Están muy bonitos. Son un color beige. Y pues se me hicieron económicos, por eso los compré. Y como yo solamente quería como los platos, pues los compré. Miren, así los vamos a poner. Ahora les muestro que tengo estas servilletas también ya de años pasados. Creo que de 2 años. Miren, es una servilleta muy neutra, así un color beige. Y estas son unos aros de servilleta de unos conejitos. Están súper bonitos, muchachas. Los vamos a poner aquí. Les muestro que esta servilleta las vamos a colocar aquí, arriba del plato. Y pues tengo 4, las vamos a estar poniendo aquí con los conejitos. Miren qué bonitos. Estos aritos de conejito los compré en Hobby Lobby el año pasado. La verdad, este año no los miré, no sé si los tengan. Pero de hecho, este año no les grabé en Hobby Lobby porque no vi tantas cosas. Sí fui y vi como que lo mismo, y lo vi como que no tenían muy lleno. ¿O será que en el Hobby Lobby que fui no había? Pero si los encuentro, los miro en Hobby Lobby, les voy a decir para que vayan. Pero están muy bonitos. De hecho, en Rose también vi, venían con servilletas y todo, y estaban a muy buen precio, muchachas. Así que tengo estas pequeñas zanahorias, son del Dollar Tree. Las vamos a colocar aquí en la parte del plato, así como de decoración, muchachas, como si el conejito se las estuviera saboreando. Vamos a acomodar esta de este lado. Les muestro que las vamos a estar colocando por aquí, como si el conejito se las estuviera saboreando. Ahora vamos a poner esta otra acá. Miren qué bonita, se me hace súper lindo los colores. Como les digo, los platos son como beige, no son blancos. Muchachas, les muestro este hermoso florerito que compré en Walmart. Miren estos tulipanes bellísimos. Los vamos a poner aquí. Miren, me encantó. Vamos a estar poniendo este hermoso conejito que me encanta. Me costó $8, lo compré en Hobby Lobby ya hace como 2 años. Miren, ahí se va a poner. Ahora nos vamos a pasar a decorar lo que es este mueblecito que tengo aquí. ¿Recuerdan este cuadro que me encanta? Es que está súper hermoso. Miren esta belleza. Lo vamos a poner aquí, muchachas. Me gusta mucho este cuadro. Se me hace algo súper lindo. Y ahí vamos a poner esta hermosa canastita. ¿Se acuerdan que les dije que me encantaba? Le voy a colocar estas 3 zanahorias que están súper lindas. Aparte, son colores que yo voy a estar utilizando en esta temporada. Las voy a poner aquí, muchachas, porque quiero así como que se vea, como que los conejitos, las zanahorias. Ay, no, está súper lindo, muchachas. No sé, se me hace algo súper hermoso esto. Y miren qué belleza. Sabía que esta canastita iba a ir en un lugar muy específico. Creo que aquí. Aquí la verdad creo que se ve súper hermoso. Tengo este huevo que ustedes ya lo habían visto, pues lo vamos a colocar aquí. Miren. Por último vamos a colocar este hermoso conejo rústico con este pajarito. Miren qué coqueto está. Y adivinen qué le puse adentro. Le puse unos chocolates de zanahoria. Los conseguí en el dólar. Cuando los vi dije, estos se van para mi casa porque van a servir muy bien en esta decoración de primavera. Me encanta este conejo. Es una pieza que la verdad en lo personal no tenía. Y no tenía nada igual, muchachas. Este lo vamos a poner aquí a un lado de la lamparita. Y así va a quedar, miren, mi mesita. Muy, muy bonita. Me encanta cada detalle que le estuve colocando. Muchachas, tengo este conejito ya de varios años. Es de Target, le estuve cambiando el listoncito. El año pasado lo utilicé con un listón celeste. En esta ocasión voy a ponerle el listón de zanahorias. Y este lo vamos a poner en la parte de abajo. Ahorita les voy a grabar como quiera el mueble, cómo quedó.
Y pues ya por último voy a poner también este pequeño conejito, que es otro parecido al grandecito que estuve colocando. Este lo voy a poner en esta esquina. Y ahora sí, chicas, les muestro el resultado final de esta hermosa decoración. Llegamos al final de este video, me encantó la decoración, creo que mi favorito fue este mantel, la verdad no me arrepiento de haberlo comprado, ya verlo con toda la decoración, con los colores, el toquecito naranja que le di con las zanahorias, la verdad quedé fascinada con esta decoración. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó, si algo piensas que debería de cambiar. También la canastita que dejé ahí fue de mis favoritas, la verdad, con esas zanahorias. Voy a disfrutar mucho de esta decoración, algo más de campo como yo quería. Y pues los invito a todos a que se suscriban al canal, a que me regalen un like para saber si les gustó este video. Y suscríbete porque es completamente gratis, así me apoyarías mucho a mí y así les traería más videos de decoración. Vienen los videos de la decoración de la sala, de la cocina, del cuarto, del patio. Muchachas, vienen muchos videos más, vienen videos de organización, de limpieza. Apenas vamos arrancando con estos videos de primavera. Los invito a todos a que se suscriban y agradeciéndoles como siempre a Dios y a cada uno de ustedes por estar aquí conmigo. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Los quiero muchísimo. Bye.